Y ya estamos iniciando el mes. Un consejo muy rapidito. Hoy recuerde soplar canela desde la puerta de su casa y va a decir, soy abundancia y la abundancia entra a mi vida por esta puerta. ¡Eso! Mucho dinero. Empezamos con Aries. Para Aries, la carta del emperador. Aries, hoy es un día para tomar decisiones firmes y mostrar liderazgo. La seguridad en ti mismo te abrirá puertas. ¡Échale ganas, Tauro! Para Tauro, la carta de la emperatriz, tu creatividad y sensibilidad están en su punto más alto. Disfruta de los placeres sencillos. ¡Échale para adelante, Géminis! Para Géminis, el 4 de bastos es el momento de celebrar tus logros y disfruta de los momentos de alegría con los que amas. ¡Eso! ¡Becho, bacho y apapacho! ¡Cáncer! Vamos ahora con Cáncer, el 4 de oros. Este es un muy buen día para que cuides tus recursos. Invierte en ti, asegura tu estabilidad. ¡Échale ganas! ¡Atiéndanse, por favor! Ahora vamos con Leo. Para los reyes del zodiaco, Leo, el 2 de oros, hoy tendrás que mantener el equilibrio en varias áreas de tu vida. La flexibilidad va a ser la clave para que evites agotarte. ¡Eso, vamos con Virgo! Para Virgo, la reina de copas, tu intuición y tu empatía son tu mayor fortaleza el día de hoy. Escucha a los demás y ofréceles tu apoyo este fin de semana. ¡Eso, Libra! Para los Libra, el 3 de espadas. Las heridas emocionales pueden sentirse más intensas este fin. Permítete sanar y deja que se vaya lo que ya no sirve. ¡Escorpio! Los cumpleañeros para Escorpio, el 3 de bastos, es el momento de planificar el futuro. Mira más allá. Los proyectos que iniciaste van a rendir frutos. ¡Échale ganas, Sagitario! Mira, ya te lo sabes, Sagitario, la sacerdotisa. La introspección te ayuda a encontrar respuestas. Escucha tu voz interior y evita las decisiones impulsivas. ¡Piénsele, Capricornio! Para Capricornio, el 7 de bastos, enfrentarás desafíos, pero tú mantente firme. La perseverancia va a ser clave para que superes obstáculos. ¡Adelante, los guapos, Acuario! Para Acuario, la sota de espadas. Tu mente está aguda y lista para nuevos descubrimientos. Aprovecha para investigar y analizar cada detalle. Para adelante y cerramos conmigo, con Piscis. Para las más bonitas, mira nada más, Piscis, el sol. Este fin de semana brillas con luz propia y te sientes pleno. Disfruta la felicidad que te rodea y contagia tu alegría.